Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un vídeo bastante importante, porque hoy, amigos y amigas, os voy a resolver la pregunta que muchos de vosotros os estaréis haciendo: cuando este personaje se pueda comprar en los próximos días. Y sí, estamos hablando del nuevo personaje, o sea, este nuevo atacante, que la verdad que está bastante bien, pero claro, es para unas pequeñas personas en concreto. Y claro, quería hacer este vídeo sinceramente para resolver esa pequeña duda que tendrá pues bastante gente, porque a día de hoy la única manera de poder conseguir a Osa gratis es comprando el Battle Pass Premium, que cuesta aproximadamente unos 10 dólares, o en este caso gastarte 25.000 chapas de reconocimiento que puedes conseguir jugando al juego normal y corriente y comprarte del tirón al personaje. La pregunta es, ¿realmente te cunde, te renta gastarte 25.000 chapas en este personaje? Pues sobre esto es de lo que vamos a hablar en este vídeo, amigos y amigas, así que ya sabéis, dejar un like, una suscripción, que es totalmente gratis, y si os ha servido el vídeo, pues bueno, como digo, dejar un like, activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo el canal. Y ahora sí que siguen, vamos con el vídeo, vamos allá. Vale, gente, pues ya estaríamos por aquí. En este caso estaréis viendo en pantalla, gente, una partida en Litoral donde comienzo a jugar con Osa, y básicamente quiero ya empezar a hablar sobre este personaje porque me parece un operador bastante curioso. Lo primero que todo, este personaje está hecho para ciertas personas en concreto, no todo el mundo puede jugar con este personaje. A lo que me refiero con esto es que Osa es, en este caso, un support. Osa es como un Thermite, Osa es como una Ivana, Osa es como un Maverick, y es un operador tan importante como los que acabo de nombrar. ¿Por qué nombro esto primero? Porque principalmente para la gente que en este caso sea entre Frar, que coja una As, que coja un Vigil en defensa, que coja, en este caso, una Sofía, y esté acostumbrada a buscar kill fáciles con el personaje, en este caso con Osa no lo va a encontrar. Entonces, amigo mío, si eres support, te gusta dar información, este es tu personaje, porque literalmente Osa tiene un escudo andante con el cual puede ir andando, tiene bastantes puntos débiles que ahora comentaremos, pero un escudo mejorado, porque no hemos hablado todavía del armamento de este operador, y este armamento es una auténtica locura para la habilidad que tiene este personaje. Literalmente, como armamento principal, tiene el fusil de asalto de Thermite y la PDW de Jackal. Esto es como si tú literalmente a un montaña le pones una metralleta y se convierte en Jesucristo. Pero igualmente recordemos que la habilidad de Osa no sirve para fragar, como he dicho antes, sirve para dar información. Básicamente Osa tiene un escudo antibalas con el cual te puedes ayudar para coger información de dónde están en todo momento los defensores, ya sea en puertas, en ventanas, etcétera, etcétera. De hecho, no hace falta de que literalmente tengas que poner el escudo en una ventana o en una puerta para coger información del punto entero o de cualquier persona, ya esté en la posición en la que esté. Porque literalmente puedes ir andando con Osa con su escudo en la mano, y que por supuesto para los defensores se les haga más complicado matarte, porque por supuesto tienes en la mano un escudo antibalas. Entonces, claro, estamos hablando del support perfecto, pues muy posiblemente sea Osa el personaje indicado para esa persona que le guste dar información, para esa persona que le guste coger información sin exponerse demasiado, que realmente se sienta útil en la ronda o en su equipo en general. Porque sí, Osa no puede morir la primera. Osa es un operador muy importante en una ronda normal y corriente de R6. Así que sí, dicho esto, Osa es el mejor operador para aquella persona que le guste jugar support, que le guste ser importante, ser vital en un equipo, porque esto es Osa, un personaje vital en una ronda normal y corriente de R6. Eso sí, tiene muchos puntos débiles, ojo con eso, no te puedes pasar de tu rol, porque como juegues un poquito agresivo, ahí es donde te van a poder matar fácilmente desde cualquier sitio posible. Porque una cosa buena de Osa, que en este caso hace que el operador no esté roto, es que la pueden matar de muchas formas diferentes. Una de ellas es que en este caso el escudo no te cubre la parte izquierda y la parte derecha de tu cuerpo. Quiero decir, el escudo solamente te cubre la parte frontal. Y ni eso, porque cuando estás agachado te ven los pies, así que te pueden matar desde ahí. Y también, por supuesto, es muy, pero que muy vulnerable hacia los explosivos. Una granada de impacto, un C4, acaba con este personaje de manera muy, pero que muy fácil. Así que una pequeña recomendación: llevar cuidado con los explosivos, granadas de impacto, C4, porque ahora las granadas de impacto no solo van a estar para hacer rotaciones, sino van a estar para matar a Osa. Una vez comentado todo esto, ¿recomiendo a Osa? Sí, recomiendo a Osa para la gente que le guste jugar para el equipo, que le guste jugar el rol de support, que no se quiera exponer demasiado y a la vez que sea muy importante en una ronda normal y corriente. El personaje lo podréis comprar por 25.000 chapas dentro de unos 7-8 días aproximadamente, y que, como digo, será un operador que cambiará el meta o cambiará la forma de jugar de mucha gente.
Madrid. Así que amigos y amigas, todo el mundo que le guste jugar a support en este juego de forma atacante, compraros a Osa, porque esta operadora es vuestro personaje. Así que nada, chavales, os voy a dejar con el final de la partida. Espero que os mole muchísimo. Sinceramente, Osa me parece un personaje impresionante y que recomiendo comprar, sobre todo para aquellas personas que jueguen support, que jueguen tranquilos, de una forma más pasiva en una ronda normal de R6. Así que nada, chavales, espero que os haya molado mucho este vídeo. Os voy a dejar con este final de partida, que es una auténtica pasada. Nos vemos esta tarde en directo por el canal. Un placer como siempre. Y ahora sí que sí, os dejo con este tremendo final de partida. Vamos con el lecho. Aprovechar que ese escudo es blindado, para ponerlo cuando entres a un punto y vayas a plantar, para ponerlo en una ventana cuando vayas a holdear, para ponerlo, por supuesto, ese tipo de sitios, pues una vez ya hayas entrado al punto o simplemente te quieras quedar modo Blackbear en una ventana. Entonces, claro, no lo sé. Tipo, es un personaje que está bien, pero tampoco tan bien. Es un personaje que no está roto. Y me gusta que no esté roto. ¿Sabéis? Me gusta que no esté roto. Me gusta que este personaje lo pueda matar de muchas cosas diferentes, tío. Muchas personas diferentes. Pero eso hace que no esté roto. Y eso hace que el personaje se vaya a utilizar. Porque yo creo que este personaje se va a utilizar. De verdad lo digo. Pienso que se va a utilizar más de lo normal. Pero también tienes que tener en cuenta de que es un personaje y que lo pueden matar de muchas maneras diferentes, y que por eso se puede utilizar menos, ¿sabes? Entonces, es eso, ¿no? Pero sinceramente, si tuviese que decir algo, lo recomiendo mucho. Lo recomiendo mucho, de verdad. Recomiendo este personaje muchísimo, sinceramente. Al 100%, vaya. Ni os lo penséis en comprar, tipo, cuando vayáis a comprarlo, ¿no? Por el hecho de que literalmente, es que todo lo que tiene es positivo. Tiene un armamento que es impresionante, tiene una habilidad que es impresionante, con la cual puedes coger un montón de información. Es impresionante. No pierdas, vale, puerta, toda gente aquí. Ok. Perfecto. Vale. Voy con ella. De un poco aquí. He dejado en yo, ¿no? Suena. ¿Halo? No puedo hacer eso. Aguanta, amigo. Uy, me sale piqueando a mí, tío. Me sale piqueando a mí la llana, tío. Sabía que estaba aquí la osa, perdón. Me sale piqueando a mí, tío. Es que también, tío, tienes que tener en cuenta el armamento que tiene este personaje, tío. Es que este personaje no es un escudo normal, ¿sabéis? Este personaje, tío, es literalmente un montaña y un Blitz mejorado, ¿sabes? Entonces, es una locura, tío. Es una auténtica locura, tío. Me parece impresionante. Y lo que os iba a contar de por qué me he pillado un Vigil, un Lesion, que es básicamente lo que quería enseñaros hoy esta ronda, o lo quería, bueno, pero es que no lo he podido enseñar porque no me he encontrado en toda la ronda. Es que básicamente una persona con dos granadas de impacto puede bajarse a Osha fácilmente. Entonces es una... es básicamente otro counter más que te hace jugar más aún con una persona detrás. Porque por supuesto no te van a matar con dos granadas de impacto si en este caso tienes a una persona detrás. Todo eso lo tendréis próximamente en el canal en vídeos y demás, ¿vale? Para que realmente veáis cómo es... el counter de la granada de impacto con Osa es muy, muy impresionante. Y también el del C4. Tú pones un C4 en el escudo de Osa, y como es un escudo blindado, ese escudo, ese C4, perdón, no lo pueden quitar los atacantes. Y ese escudo pasa a ser tu aliado, o pasa a tu beneficio personal, por el hecho de que los atacantes no se pueden acercar a ese escudo, porque este C4 se ha enganchado en ese escudo, y si se acercan, lo detonas y los matas. Entonces, no sé, tío. Hay bastantes cosas que, sinceramente, hacen que el personaje no esté roto y que no sea un personaje que tengas que nerfear mañana, como fue en este caso Melusi en su momento.
No, a Melusi salió, vamos, Melusi salió con una, vamos, con un alcance impresionante, con un C4. Salió literalmente siendo uno, un personaje de locos y uno de los mejores personajes del juego. Pero por supuesto, al mes después o a las semanas después le tuvieron que bajar el alcance, ¿vale? Y ahora, bueno, le han quitado ya el antibalas y todo. Pero para que se veáis realmente una idea de cómo es todo esto, ¿no? Vale, vas a ver si me encuentro a Osa, tío, por alguna ventana. Y es que la reviento, es que no le da tiempo ni literalmente ni a salirse del escudo. De verdad, no le da ni tiempo, tío. Pero me quiero encontrar a Osa para que veáis realmente a lo que me refiero. Bueno, mira, ya se la ha cargado, tío. Qué mala suerte, gente. Ya se la ha cargado, tío. Bueno, igualmente lo veréis próximamente en un vídeo, ¿no, rayos? Pero es básicamente eso, tío. Los explosivos a Osa, vamos, literalmente le vienen muy, muy, muy mal. De verdad, es algo impresionante, tío. Cómo es el counter, los explosivos, tío, con Osa, tío. Es algo impresionante, de verdad. Vale. Oh, me ha abierto la... el bridge ese, tío. Vale. ¿Te vas a dropear? No tienes huevos, ¿no? Oh, sí. Ha puesto arriba, tío. Bueno. Si os rompes aquí está dentro. Ah, roto, así que no está dentro. Bueno. Se ha ido para la derecha. Hay uno en baño. Conmigo, el último agente aliado en pie. ¡Vamos! Nice, gente, buena partidita, la verdad. Un poquito hablando sobre Osa, que la verdad que me apetecía bastante. Igualmente ya habré hablado en la introducción del vídeo un poquito, pues qué operador. Bueno, que, si realmente os recomiendo a Osa, ¿no? Compraros a Osa, ¿por qué? También cuáles son sus puntos más débiles como tal. Y realmente no es necesaria una guía. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.